is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas y nuevos por aquí y para todas mis bellezas que me veis toda la semana, muchos besitos. Y en el vídeo de hoy sí, ya por fin nos metemos de lleno con los DIY, con las manualidades de Pascua. Para adornar tu casa vamos a hacer tres tipos de manualidades: unos centros de mesa, arreglos florales, dos coronas para la puerta, tanto para afuera como para adentro, de diferentes estilos de Pascua. Y también vamos a estar haciendo un cuadrito de Pascua, rinconcito, muy mono, con muy poquitas cosas. Así que si no te quieres perder estos DIY para Pascua, quédate donde estás y, como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno, chicas y chicos, vamos a empezar con la primera manualidad, y es coronas para la puerta. En esta ocasión voy a coger esta de la tienda Casa. Tiene sus bolitas de madera y está forrada en yute, os lo enseñé en el último haul. He cogido ramitas de flores que ya tenía y arreglos que ya tenía pues viejos y estropeados. Le he quitado las ramitas, se las voy a estar pegando con la pistola de silicona, que ya la tengo por ahí calentando. Y este bouquet, que me ha costado 3 euritos, que tiene las flores ya puestas, pues como viene así todo ya cogido, no tengo que hacer más nada, simplemente va a ser añadirlo a la corona. Y no le voy a poner mucho más porque la quiero hacer muy sencilla, lo que es para la puerta interior de la casa. Para la de fuera la recargaré un poquito más. Así que vamos a ponernos mano a la obra y vamos a empezar a hacer esta manualidad. Bueno, chicas, como ya estáis viendo, lo primero que hago es pues intentar saber dónde quiero poner las flores, si lo quiero poner en el centro, si en un ladito. Yo he optado por el lado. Como ya tengo este bouquet ya hecho, es simplemente pegarlo y esconderle el rabo. También le añado unas hojitas verdes para hacer un poco más grande el arito, y por último hago un lazo, una moña con un lazo, y con yute le cojo lo que es el centro del lazo, que queda muy bonito y combina muy bien con el aro que he elegido para este DIY. Ahí estáis viendo que le estoy cortando ya el final, y simplemente yo todo lo pego con la pistola de silicona porque para mí es mucho más rápido y más fácil. Y le recorto el largo que quiero del lacito y podéis ver qué mono queda. En la segunda corona, que esta va a ser la del exterior, lo primero que hago es buscar lo que le quiero añadir a la corona. En esta ocasión he encontrado estas tres flores de colores muy llamativos y ahora vais a ver el por qué he elegido estos colores. Bueno, chicas, pues aquí tendríamos los primeros DIY. Esta sería la corona de exterior. El cartelito, un euro y algo, de AliExpress. Las flores las he comprado en un bazar, cogiendo tonos como más primaverales o más llamativos, porque va a ir fuera de la casa. Y la corona la cogí en Primark, estaba de 14 euros, rebajada a 7. Y esta, para el interior de la puerta de la casa, creo que ha quedado muy mona con la cintita y las flores. Ahora os haré una toma más de cerca para que las veáis, pero tanto una como la otra creo que son dos estilos muy diferentes, pero que quedan bastante, bastante bonitos. Ahora nos vamos a meter en el segundo DIY, que serían centros de mesa o arreglos florales, ya sean cestitas, en cajitas metálicas o como sea. Así que dentro la segunda manualidad. Bueno, chicas, para los segundos DIY necesitamos pues flores artificiales, las de vuestro gusto, del color que vosotras estéis decorando, ya sea mezcladas con azul, con rosa, con marroncito, con verde, con el tono que queráis. Necesitamos alguna bandejita o algo para tener de base para poner nuestras flores. Yo tengo esta cestita que la compré en Primark hace tiempo y me costó 3 euros, estaba en bajada de precio, que es monísima. Y vamos a necesitar también de este corchito para poder hincar las flores.
Pues eso vamos a estar utilizando. También tengo esta otra cestita que me costó también unos 3 euros. Para que veáis que tanto sea en un recipiente o en otro, le podemos dar un toque pues muy primaveral. Luego también he comprado estos lacitos de lunares que me parecen monísimos, tanto en rosa, el rosa está por aquí, como en cremita, que también haciendo pequeños moñitas también le crea un acabado muy mono a la cestita, al centro de mesa. Así que ahora ya os pongo musiquita y me veis cómo hago estos arreglos. Chicas, el primer arreglo floral que voy a hacer, utilizo de base este tazón que es de cereales, me ha costado 4,50 la tienda Teddy y me parece precioso. Luego cojo corcho de este para hincar flores y las florecitas que voy a querer elegir para hacer mi arreglo floral. Corto el corcho a la medida de la base y simplemente deshojar las ramitas que he elegido. En esta ocasión voy a poner en tono crema, blanquitas. Y esta rosa, entre rosa y lila, que me parecen preciosas. Mi Jimena mientras estaba jugando ahí conmigo, por eso veis la mesa un poco más, pues más con todo tirado, pero es que ella también hizo sus manualidades, hizo sus arreglos florales, su conejo y lo hizo todo. Que ella también la pongo a que disfrute conmigo. Y ya está, simplemente las hojitas las voy hincando y hasta hacer el arreglo como yo quiero. Ahora después no os preocupéis que lo voy a ver todo más de cerca. Y en este segundo pues voy a coger estas dos latitas como dos pues esos cubitos metálicos que los tenía ya en casa, pero todo es de... los compré en un chino en la zona de... pues para poner macetas, son como maceteros, así un poco más bonitos. Pero como los colores verde, menta y rosa es los que voy a estar utilizando para mis decoraciones, pues me van a ir genial. Entonces siempre es bueno reutilizar lo que ya tengáis por casa, ya sean maceteros, un tazón como ya habéis visto en el anterior DIY de cereales. Lo que vosotros creáis más tonto que podéis utilizar para de base, para hacer un arreglo floral, podéis utilizarlo. Ahora le estoy hincando la flor. En esta ocasión he utilizado las mismas blanquitas en tono crema y azules. Estas azules me gustaron muchísimo y me las quise traer también a casa para diferentes rincones, que todo no sea pues el mismo monocromático de tema monocromático de colores. Que haya variedad, rositas, celestes, incluso marroncita he cogido para otros arreglos florales. Ahí la estoy acomodando, le hincas más el palito, le hincas menos y con las manos le vas dando la forma que quieres. Este centro me gusta muchísimo, voy a hacer dos, la cestita de mimbre y el cestito de latón. El cestito es de primar, ya lo he dicho, y la cesta de mimbre la he encontrado en un bazar chino también, que podía encontrar cestitas, pues ya ves tú, cestitas de mimbre hay ahora en día por todos los sitios. Le ponéis los arreglos florales, les vais haciendo la... pues eso, cortando las hojas y entremezclándolas. Y por último le añado tanto a un centro como al otro ramas de eucalipto. La he cortado, venía como en un manojo y la he cortado una por una para yo añadirla justo en el sitio donde creo que es mejor. Ahí veis que la estoy partiendo una por una. Y me gusta esta rama en concreto porque la he encontrado que tengan verde pero con un tono con rosita. Que me gusta, se ve mucho más natural y me gusta mucho más. Y además le queda genial con estas flores rositas. Que le he puesto entre rosita y lila. Y eso, pues esto le hace el cambio total, que se vean las flores como más vacías y los huequitos que van quedando las va rellenando con el eucalipto. Y este último, un jarrón que tenía también por ahí, lo he rescatado, que es de Teddy, le he puesto un poquito de yute para hacerlo un poco más rústico y he hecho una moña pequeñita con el mismo lazo de topitos que tenía. Lo voy a pegar con la pistola de silicona y mirad, con esas tres florecitas para un rincón en el baño, creo que puede quedar al lado de la jabonera, genial. Así que en esta manualidad no he gastado nada porque el jarrón lo tenía por casa, lo tenía de la decoración de otoño y he ido reutilizando las cosas y moviéndolas de sitio, parece que son cosas diferentes. En vez de flores secas le pones flores más primaverales y te cambia totalmente el jarrón. Así que os animo a que con cosas que tengáis por casa... podáis recrear alguno de estos DIY. Mirad qué bonito queda y qué fino. Me ha encantado. Bueno, chicas y chicos, ya habéis visto los centros de mesa que con unas poquitas de flores, una base, este jarroncito, por ejemplo, vale 2 euros y lo tenía de Teddy. Le he puesto tres florecitas que para una esquinita del cuarto de baño o cualquier sitio. No sé exactamente dónde los voy a poner. Este me parece que ha quedado monísimo. Un trocito de lazo
Y un poquito de cuerda de yute. Hemos hecho unos centros de mesa chulísimos. Este, mirad la cestita, qué mona es. Y os voy a dejar con el clip de todos los centros porque habéis visto unos cuantos, pero he hecho muchísimos. Porque la casa es muy grande y voy a adornar diferentes estancias. Así que una forma low cost y económica, pues, de reutilizar los jarroncitos o cestitas que ya tenemos en casa. Y con cuatro florecitas vamos haciendo los arreglos nosotros, que si esto ya hecho, va a comprarlo a algún sitio, seguro que te cobran el doble y el triple. Así que nada, os dejo con la imagen de cerca de todos los centros que hemos estado haciendo. Esta siguiente manualidad vamos a hacer unas zanahorias, pues zanahorias para los conejitos de Pascua. Vais a necesitar tela de, pues, de saco, de yute, en tono beige, tela así rústica, que no sea demasiado gordita. Vamos a dibujar un triángulo. Necesitamos también cuerda de yute y tijera. Es muy fácil, esta manualidad es muy fácil. Ahí veis que estoy dibujando un triángulo. Lo recortamos y una vez que tenemos el triángulo ya terminado, lo que vamos a necesitar es o pegamento de tu gusto o la pistola de silicona y lo enrollamos así como estáis viendo. ¿Lo veis? Pegamos solamente un extremo y lo unimos al otro haciendo como un cartuchito, un cucuruchito o como le queráis llamar. Pues un triángulo, lo pegamos por la mitad y lo siguiente que necesitaríamos sería relleno. Yo en esta ocasión voy a utilizar una bolsa de relleno, ahí ya tengo mis tres zanahorias. Una bolsa de relleno de cojines que costó 1 euro y la he comprado en Teddy. La tenéis en la zona de las manualidades, pero vamos, algodón os sirve. De un cojín viejo, de un peluche viejo de vuestros hijos que ya no lo utilicen y esté roto. Cualquier relleno. Ya estáis viendo ahí que es cualquier relleno así blandito. Yo la estoy rellenando y yute, cuerda de yute. Yo en esta ocasión tengo alambre que se queda más tieso, pero le podéis poner ramitas del campo cogidas de la calle. Ramitas de palitos de madera o cuerdecitas de yute. Yo en esta ocasión, como tengo el alambre, pues los voy a recortar todos del mismo tamaño para hacer, digamos, la hierbita. La hierbita que se queda por arriba de la zanahoria, pues eso es lo que voy a estar haciendo, recortando bastantes palitos para que sirvan de... Y lo que tenemos que hacer es eso, meter todas las ramitas dentro de la zanahoria y enrollamos o anudamos con cuerdecita de yute para que no se salgan. Simplemente le hacemos un nudito, le damos un punto de silicona para que no se salgan, ni el relleno ni las ramitas de arriba. Y ya tendríamos nuestra zanahoria terminada. Con el lacito que estamos utilizando de topito hacemos un lacito y solo le voy a poner el lazo en una de las zanahorias, en la otra las voy a dejar simple. Esto ya es a vuestro gusto, que le queréis poner a todas, pues más cargado, que no, pues más simple. Y bueno, ahora ya para la tercera manualidad vamos a necesitar un cuadrito. Yo tenía este por casa que lo compré para sacar una foto, una lámina o no sé qué iba a poner y al final no lo utilicé. El mío es de 18x24, es muy mono porque lleva el filito en blanco y el marco en madera. Necesitamos tela de yute o tela en crudo, marroncita la que tengáis, pero que haga contraste con el blanco. Necesitamos una silueta de conejo que está, pone silueta conejo en Google y salen 1000, unas tijeritas y pintura y una brocha. Y ahora ya nos vamos a meter de lleno en hacer la última manualidad.
Y para esta última manualidad estoy utilizando un cuadrito, un marco de fotos que tenía por casa y no llegué a utilizarlo nunca. Lo estoy abriendo, es un cuadro normal y corriente. Son de estos que tienen como un marquito blanco, que para mí, mi gusto, quedan mejor, pero si no tiene el cuadro, se lo podéis hacer con cartulina o simplemente ponerlo con el cristal y el marco de madera. Ahí estáis viendo que estoy pegando muy bien. Una vez que he recortado el interior del conejo, de la forma del conejo, le pongo fiso para que se quede unido el, digamos, la forma, porque la vamos a poner en la tela y vamos a pintar con la pinturita blanca. Truco para que la pintura no se salga del, porque es un folio y es finito, agarrar muy bien y ir pintando a toquecitos, como a toques. No a brochazo hacia los lados, ni arriba ni abajo, porque se os va a ir la pintura por fuera de la forma del conejo. Así que a toquecito es la manera más fácil de no saliros y que quede perfecta la forma del conejito. Por ahí lo quito y lo dejamos secar y luego simplemente es montar ya el marco y veis qué resultado más precioso queda. Yo por fuera del cristal le he pegado también una moñita, igual que he hecho las moñas del otro DIY. Y bueno, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya veis, os enseño mi conejito, que este lo he cogido en una de las tiendas locales de aquí de Granada, en un chino, vamos, en un bazar. Mirad qué mono, es todo de corcho, pero me parece monísima la conejita. Esta la voy a poner en la entrada de la casa con la corona que he hecho para el exterior. Y bueno, decidme en comentarios qué manualidad ha sido vuestra favorita, si el cuadrito, la zanahoria, los arreglos florales. Ya habéis visto que con muy poco, nada, tres florecitas y un trozo de lazo, podéis customizar cualquier cosa. Este candelabro es súper económico, de IKEA, sale a 3 euros. Yo lo tengo, en Navidad lo customizo de Navidad. En la época, en otoño, de otoño, en cada época que nos encontremos, se pueden customizar por nada y menos y le da un toque a cualquier rinconcito súper especial. ¿Y qué me decís de la zanahoria? ¿Os ha gustado esta idea de la zanahoria? A mí me ha encantado, creo que va a quedar en cualquier centro de mesa, con un poquito de silicona y un trocito de tela, un poquito de yute, va a quedar genial. Así que decidme en comentarios cuál ha sido vuestro favorito. Y si vais a recrear alguno de estos, si hacéis algo de lo que os he enseñado de estos DIY, mandadme vuestras fotos por correo, por privado, por Instagram, que cuando haga el house tour de primavera, ya toda la casa decorada, pues al final del vídeo pondré vuestras fotitos. Y nada, y espero que os animéis, que os dé un poquito de alegría, que os animéis a hacer estas manualidades y a decorar vuestra casa, que es pues nuestro refugio y donde estamos. Yo, para mí, es mi templo y mi refugio y me gusta verlo súper bonito, así que todo lo que ponga en mi casa, pues bienvenido sea, porque yo lo disfruto muchísimo. Que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado muchísimo, que un beso muy grande, que si no estás suscrito te invito a que lo hagas, que el botoncito que hay por aquí abajo, para no perderte ninguno de los vídeos, que ahora ya viene la decoración de toda la casa, y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Un besazo muy grande y ¡chao!